Hola, buenos días a todos. Hoy les mostraré cómo hacer un cliente 12 para jugar en Tibia. Ustedes van a descargar entonces el cliente 12. A ver, voy a hacer un nuevo fichero, nuevo. Vamos a poner el cliente dentro. Se copia. Vamos en internet. A ver, el histórico que he abierto yo la página. Histórico. Está en Outland. Forum. ¿Este era? No, este no es. No, es que es este. Es este. Vale. A ver, ustedes tienen esta clave. Se van en Outland, buscan Tibia 11 discusiones, ¿vale? Entran. Y esta es la RSA que hay por defecto dentro del cliente de Tibia 12, ¿vale? Ustedes van a buscar el cliente, no modifiquen el 127, modifican el cliente normal. Lo abren con Notepad. Vamos a buscar y reemplazar. Vamos a buscar esto. Vamos a borrar aquí abajo y lo reemplazamos entonces por esta. Siguiente, aquí la he encontrado y le doy a reemplazar. ¡Pam! Se ha cambiado el código. Esto es muy fácil, esto lo sabréis hacer. Aquí, no, Login Web Service. Vamos a buscar una vez o Login Web Service. Le damos una segunda hasta caer aquí en los links. Vale, aquí es muy fácil. Vamos a copiar en Login Web Service. Vamos a copiar esta, la URL. Vamos a abrir un WordPad. La vamos a poner aquí como los niños pequeños. Vamos a contar cuántos dígitos lleva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si no digo tonterías, hay 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 3, 53. ¿Vale? Yo he creado en noip.com, he ido y me he creado un host, ¿vale? Lo he llamado server de Tibia de DNS. Lo guardo, voy dentro, server Tibia de DNS, y es mi gestor que está subido, ¿vale? Copio el link de arriba, copiar, voy aquí abajo, y aquí le voy a añadir login PHP, obligatorio, si no, no funciona. Vamos a contar los dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dígitos. ¿Vale? Perfecto. Entonces ahora copias tu link. Sabes que ya 38 dígitos. Y que para llegar a 53 son 12 más 3, 15. 15 dígitos que faltan, ¿vale? Entonces le vamos a poner aquí pegar y os quedáis aquí, le dais aquí al lado del, bueno, para poder escribir, y aquí lo que vais a hacer, le vas a dar al botón intro tantas veces como dígitos os falten de esta de aquí arriba, ¿vale? Yo tengo 38, me faltan 15 para llegar a 53, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Guardas y ya está. Tienes un cliente de Tibia que se puede conectar, que es este de aquí, el nuevo, que se puede conectar entonces a tu servidor. De todas maneras, ¿cómo saber si se va a conectar realmente a tu servidor? Es muy fácil. Cuando vas a entrar, por defecto es del Tibia, ¿ves? Aquí pone 8000 players online, pero bueno, es del Tibia, es de otro. A ver, tengo que ejecutar la consola, si no es que el servidor está cerrado. Y entonces, pues, haciendo así, ustedes se van en el gestor, en páginas, en downloads, cambian obviamente el link de descarga y ustedes van a poner el link de descarga de su Tibia cliente que vosotros habéis creado. Así, cuando vas en soporte, bueno, library, account, download client y agree, bueno, por ejemplo, yo aquí he modificado la página
por la página del cliente 1149 que he creado el vídeo, ¿vale? Porque es más fácil esa página para poder modificar el link. La del Tibia 12 es un poquito más complicado. Entonces, si no encontráis el link en la página del Tibia 12, descargar el gestor de mi presente vídeo del 1149, buscar la página Download Client y solo la reemplazan, ¿vale? Ahora ese vídeo estará online. Mira, le voy a poner la contraseña got y entra dentro de mi servidor, ¿vale? No entra dentro del servidor de Tibia, o sea, en Tibia real, entra en mi servidor mío, ¿vale? Y así es como se hace un Tibia cliente 12 o 11, que es la misma cosa, ¿eh? Ustedes tienen solo que cambiar las cositas y sobre todo contar los dígitos y darle cada vez cuando habéis entrado esto, darle tantas veces como hace falta al botón intro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esto es lo que yo necesitaba como espacio. Si entráis esto, funcionará. Si hacéis como hacen todos, que dicen que hay que poner null, pero no se escriben, ¿eh? Los nulls se ponen. Os muestro cómo se ponen los nulls. Los nulls, clicas debajo, normalmente vienes en aquí, extensiones, converter y le pones en conversión panel. Y aquí insertar, insertas nulls, ¿vale? Y aquí dicen que hay que poner 15, pero es falso. A ver, falso quizás no. Quizás sea el mismo sistema que las barras. Funcionen para vosotros y que no funcionen para otros. Entonces, vosotros probáis o ponéis los nulls o ponéis los intros de espacios, ¿vale? Y así os funciona y ya está. Podréis entrar en vuestro servidor, hacer lo que queráis, yo qué sé, Gotodemon y pues. Ah, claro. A ver, es que si no soy el God, no funciona. PHP MyAdmin, Server Tibia, Accounts. Y de 5, pero creo que no es 5. Bueno, creo que es 5. Ah, claro, ahora me dará el error de que he modificado mientras estaba dentro. Se ha guardado, sí. Players, sí me lo he guardado. ¿Cómo que no vas ahora? Ah, esto será la consola. A ver, si lo voy a caer. Hay algunos errores de consola, ¿vale? En el 1260. Por eso que yo no aconsejo ponerlo online en el servidor. Yo aconsejo solamente dejarlo así tal cual y jugar, ¿vale? ¿Veis? Me dejaba entrar. A esperar que se abra el juego. Hay un error de consola, no sé exactamente lo que es, pero es que a veces no te puedes conectar ni nada. A ver, voy a salir otra vez, a ver si me deja conectarme. Bueno, ahora me deja conectarme. Es bueno, es que hay veces que no va y veces que va. No, no sé por qué se bloquea. Hay algo que no funciona correctamente y pues bloquea todo. Town Fairest, ¿cómo se escribe? No sé ni cómo se escribe. Bueno, después esto. ¿Y cómo quitar las luces? Por los que no sepan que porque hay el método de día y noche. En gráficos, en efectos, aquí seleccionáis, aquí le dais aplicar. Y aquí tendréis siempre luz, ¿vale? Como en los demás clientes. Pues así era como se hacía un cliente 12 personal. Venga, nos vemos, dale like y suscríbete.